8 corazonadas o presentimientos que no deberías ignorar. Seguro que has sentido que algo pasaba aunque no sabías muy bien por qué, y es que el instinto no existe solo en los animales, también es una condición humana. Por ejemplo, todos tenemos el instinto de supervivencia, así que, en este vídeo te decimos los 8 instintos comunes que nunca debes dejar pasar. Número 1. Estoy cometiendo un error. Tu subconsciente te dice que algo va mal. Por lo general, se trata de una sensación de malestar profunda, fuerte y clara, que pretende hacerte saber que lo que estás haciendo no es correcto. Tu mente te dice que dejes de hacer algo de lo que te arrepentirás. Por ejemplo, te encuentras atrapado en un trabajo, con un jefe emocionalmente manipulador y quieres dejarlo. Entonces te autoconvences de que te quedes porque es una fuente de ingresos estable y paga las facturas. Pero lo que realmente estás haciendo es descuidar tu felicidad y tu salud física y mental. Número 2. Atracción por alguien. Es posible que automáticamente sientas que sabes que alguien puede facilitar tus sueños o metas más grandes. Esta persona podría ayudarte en el camino hacia el éxito profesional, ser una posible pareja romántica o simplemente tener información que te lleve a una nueva oportunidad increíble. Tu mente te ayuda a evitar de forma proactiva a las personas no deseadas y buscar relaciones sociales saludables. Número 3. El impulso de ayudar a alguien. Incluso si no puedes ver una razón concreta por la que esa persona podría necesitar ayuda, ya notas el lenguaje corporal u otros indicadores que transmiten angustia. Preguntarle a alguien si puedes hacer algo para ayudarlo es un gesto amable que generalmente no cuesta nada. Este impulso a menudo proviene de que tú eres la persona adecuada para marcar una diferencia real para esa persona. Tus instintos no son solo egocéntricos, sino que pueden percibir cuando es probable que los demás también se enfrenten a un peligro. Piensa si no en las veces que has ayudado a alguien y te ha preguntado cómo lo has sabido. Número 4. Sensación de peligro. Una repentina sensación de peligro a menudo puede llegarte de la nada. Cuando estás a punto de comenzar un trabajo, te encuentras con un extraño por la calle o, al conocer a alguien, dale credibilidad e intenta cambiar tu situación. Recuerda que grandes partes de tu cerebro están dedicadas a los procesos subconscientes e inconscientes que no son fácilmente accesibles para tu mente consciente. Así que, tus instintos están captando todo tipo de pistas sutiles sin ni siquiera saberlo. Número 5. Entusiasmo por una oportunidad. Si una nueva oportunidad despierta una sensación de inspiración, adelante. Algo te está empujando hacia él y es posible que te arrepientas de no haber seguido ese impulso. Y ver a dónde te lleva. De hecho, antes de tomar una decisión definitiva, es conveniente que explores cómo te sentirías. No se trata de que te dejes guiar exclusivamente por tu instinto, pero sí de que lo escuches porque si te sientes incómodo con una decisión, es probable que no sea buena para ti. Número 6. Necesidad de comunicación. Las personas no siempre somos tan claras y asertivas como deberíamos y podemos llegar a ocultar nuestras emociones con gran maestría. Así, muchas veces nuestros seres queridos atraviesan periodos dolorosos sin pedirnos ayuda. Esto hace que las relaciones se tornen tensas y confusas. Y por eso, la intuición nos avisa en muchas de estas situaciones de que una conversación es necesaria. El otro se abrirá y comprobarás cuán necesaria era la comunicación. Número 7. Sensación de malestar. Trata de notar cómo se siente tu cuerpo cuando estás en lugares particulares o con personas específicas. Lo mismo vale para los problemas de salud en esas ocasiones en las que sentimos que algo no anda bien, pero no podemos precisar de qué se trata. Por supuesto, no se trata de caer en la hipocondría o la paranoia, sino de escuchar un poco más las señales que envía nuestro cuerpo. Número 8. Esto está bien y es emocionante. Siempre debes escuchar tus instintos cuando se trata de saber qué es lo correcto para ti. ¿Hay algo que realmente quieres perseguir, sin importar las probabilidades? No entiendes por qué, pero te sientes feliz y contento porque sabes, en el fondo, que estás haciendo algo bien. Recuerda que prestarle atención a tus instintos no es juzgar o ceder a los estereotipos, se trata de escuchar lo que tu cuerpo o la parte más emocional de tu cerebro tienen que decir. ¿Tu instinto te ha ayudado alguna vez? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, si te ha gustado este video dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el video.